más de nuestro programa y esta nota que vamos a ver a continuación realmente espero que incentive no solamente a nosotros, sino también a otras empresas, colegios, universidades, etcétera, etcétera. Porque como una forma, una manera de solucionar el problema del alto tráfico vehicular en la universidad, la UTLA ha emprendido la campaña Deja tu carro, yo te llevo, que tiene como propósito incentivar la cultura de compartir el vehículo y de este modo disminuir el flujo tan elevado. Póngalo en consideración, de repente si tiene con su esposo, con su amiga, con su amigo, lo puede hacer. Presta atención. Uno de los sectores que registra un alto tráfico vehicular en horas pico es el de la Universidad de la SUAY. Frente a esta problemática nació la iniciativa Deja tu carro, yo te llevo. Esta campaña fue una coincidencia porque por una parte las autoridades de la universidad tenían ya la inquietud de buscar una alternativa y venían trabajando ya en varias aristas, y por otro lado surge también como un proyecto de clase la inquietud que nace de los mismos estudiantes con el problema de que no hay estacionamiento, del tráfico, en fin. Mediante un software, los estudiantes registran su ruta diaria y esto permite contactar a otros que hacen el mismo recorrido y manejarse con un sistema de aventones, un programa desarrollado con todas las medidas necesarias. La primera gran preocupación que surgía era el tema seguridad. Una vez que nos aseguramos de que no va a haber problemas de seguridad, que se filtre la información, porque como ustedes comprenderán es complejo decir yo salgo de este lugar y me voy hasta este otro a tal hora y que esa información se maluce, una vez que nos aseguramos de que eso no va a suceder, se concretó, digamos, con la empresa que maneja la plataforma. Luego, por otro lado, hicimos toda una investigación y como resultado de esa investigación surgió la propuesta misma de la campaña. Las metas son ambiciosas y se espera solucionar en gran medida el problema de la congestión vehicular. Lo que nos hemos propuesto es que en el transcurso, en lo que queda de este ciclo, es decir, hasta inicios de julio, pretendemos que por lo menos el 30% de los estudiantes que actualmente vienen en vehículos comparta ya el auto. Hicimos un piloto en la Escuela de Comunicación y los resultados son positivos. Quienes están compartiendo el auto están contentos, encuentran que conocen a otras personas, que se les va a dar otras oportunidades a pesar de que son estudiantes de la misma escuela, si bien no siempre del mismo curso o de la misma clase. Un proyecto con implicaciones sociales y ecológicas que de resultar exitoso podría replicarse en varias instituciones. Sin duda conseguir adoptar esta cultura sería la respuesta a varios inconvenientes.